Hola, mis queridos amigos. Bienvenidos a otro episodio inspirador y enriquecedor para el alma con Lili y Eschammi. Hoy, nos sumergimos en una de las creencias más profundas y transformadoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la creencia 5, el Espíritu Santo. Imaginen tener un amigo con ustedes en cada alegría y cada prueba, guiándolos, consolándolos y dándoles poder. Ese es el Espíritu Santo, la presencia eterna de Dios con nosotros. ¿Alguna vez han sentido una oleada repentina de fuerza, una paz inexplicable en medio del caos o una profunda convicción de que estaban destinados a algo más grande? ¿Alguna vez se han sentido solos, luchando por encontrar su camino? Imaginen tener un compañero constante, un guía divino siempre a su lado. Este es el increíble don del Espíritu Santo. ¿Sabían que hay una presencia divina que estuvo con Dios durante la creación del mundo, en la encarnación de Jesús y en nuestras vidas diarias hoy? Quédense para aprender sobre el Espíritu Santo, una parte de la Santísima Trinidad, y cómo su poder puede transformar su vida. Estaba luchando. Mi trabajo era estresante, mi vida familiar se sentía tensa y estaba perdiendo mi fe. Me sentía perdido y solo. Pero entonces, algo cambió. Comencé a leer más la Biblia, a orar más y a buscar la guía de Dios. Sentí una presencia, una fuerza que no podía explicar. Era como un abrazo cálido, guiándome, consolándome y llenándome de un sentido de propósito. Eso, amigos míos, es el Espíritu Santo en acción. Desde el principio, el Espíritu Santo estuvo allí. Génesis 1. 1.2 nos dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu estuvo activo con el Padre y el Hijo en la creación, y su presencia es igual de crucial hoy. El Espíritu Santo inspiró a los escritores de las Escrituras, llenando sus palabras con verdad divina. Imaginen tener esa misma inspiración en su vida. Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo, realizando milagros y viviendo una vida de perfecta rectitud. Lucas 1.35 U4.18 El Espíritu Santo está transformando vidas. El Espíritu Santo nos acerca a Dios, nos convence de nuestros pecados y también nos transforma a su imagen. Cuando sientes un impulso de hacer un cambio, ese es el Espíritu Santo trabajando en ti. Juan 16 7-13 ¿Alguna vez has sentido una ráfaga repentina de creatividad o una profunda sensación de paz? El Espíritu Santo extiende dones espirituales a la Iglesia, capacitándonos para dar testimonio de Cristo y guiándonos en toda verdad. 1 Corintios 12, 7-11. Conozcan a Sara, una joven que se sentía perdida y vacía por dentro. A pesar de tener un buen trabajo y amigos, algo faltaba en su vida. Una noche, abrumada por la soledad, Sara clamó a Dios. De repente, sintió una presencia cálida que la envolvía. Una sensación de paz inundó su alma. Por primera vez, Sara experimentó el consuelo del abrazo del Espíritu Santo. John era un hombre amargado y enojado que luchaba contra la adicción. Pero cuando entregó su vida a Cristo, el Espíritu Santo comenzó una obra milagrosa. Día tras día, el corazón de John se suavizó. Sus adicciones perdieron su control. Encontró un nuevo propósito y alegría. John testifica, el Espíritu Santo no solo cambió mi vida, me dio una vida completamente nueva. María siempre se sintió demasiado tímida para compartir su fe. Pero después de orar para ser llena del Espíritu, sintió una nueva audacia. En el trabajo, se encontró hablando sobre sus creencias. Para su asombro, varios compañeros de trabajo le pidieron aprender más sobre Jesús. María sonríe, no era yo quien hablaba, era el Espíritu Santo trabajando a través de mí. Jesús prometió a sus seguidores, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos, hechos una a ocho. El Espíritu Santo nos capacita para vivir para Cristo y compartir su amor con otros. También otorga dones espirituales para edificar la iglesia. 1 Corintios 12 describe dones como sabiduría, fe, sanidad y más. ¿Qué dones te ha dado el Espíritu para usar para la gloria de Dios? Amigos, Dios quiere llenarlos con su Espíritu hoy. ¿Abrirán su corazón a Él? El Espíritu Santo está esperando para transformar sus vidas como lo hizo con Sara, John y María. Para aprender más sobre este increíble don, únanse a nuestra comunidad de estudio bíblico. Envíen un mensaje de texto al 956-215-6073 o envíen un correo electrónico a doxedu@gmail.com. No se pierdan el poder y la presencia del Espíritu Santo. Denle, me gusta, y suscríbanse para obtener más contenido inspirador. Compartan con sus seres queridos. Que Dios los llene con su Santo Espíritu hoy. Gracias.